escuchado comentarios escritos en el periódico este, El Universal, de la oligarquía rancia. Claro, el dueño del Universal vive en Miami, perdón, en Nueva York. Ese nunca viene a Venezuela. ¿Verdad? Debería prohibirse que gente que no vive en Venezuela sea dueño de medios de comunicación. Me parece una idea buena, ¿verdad? Hay que estudiarla, vamos a estudiarla. Los medios de comunicación tienen que estar en manos de gente que vive en Venezuela, por lo menos. ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado, pues.